El bloque quirúrgico de la Fundación Jiménez Díaz constituye una de las estructuras más importantes del hospital. La importancia se basa en que aproximadamente la mitad de los pacientes que ingresan al hospital ingresan para someterse a un procedimiento quirúrgico. La organización de este bloque quirúrgico la basamos habitualmente en tres puntos clave. El primero es coordinación. Nos ocupamos de que cada servicio quirúrgico, el servicio de anestesia y el personal de enfermería conozcan con la máxima exactitud posible la disponibilidad de recursos que va a tener durante las próximas semanas y podamos ajustar nuestros recursos a nuestras necesidades. El segundo punto es la comunicación. Para nosotros es clave que exista una comunicación fluida y constante con todo el personal que trabaja en el bloque quirúrgico. El último punto, y probablemente más importante, sea el compromiso que tienen los profesionales del bloque quirúrgico. Como líder de un equipo de enfermería, parto de la misión, visión y valores de la organización y me centro en el paciente y todas las personas que conforman mi equipo. Para poder atender las necesidades de nuestros pacientes es necesario contar con un equipo implicado que, además de emplear sus manos y sus conocimientos, empleen también y pongan sobre la mesa el corazón en todo aquello que hacen. Para ello es necesario conocer muy bien a todos los miembros de nuestro equipo, dignificar y realzar sus capacidades y fortalezas, escucharles y tener en cuenta sus aportaciones. Todo ello permite avanzar y crear un espíritu de equipo y de mejora continua que esté al servicio de la experiencia de nuestros pacientes.